¿Cómo están, amigos? Bienvenidos aquí a su sesión de View House Live. Es un gusto por aquí estar con todos ustedes. Hoy tenemos la visita de Soraya González, representante de la marca LEDEC. ¿Cómo estás, Soraya? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Emocionada por estar aquí con ustedes. No, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, un tema que está, pues calientito, esta parte de las pantallas LED. Nosotros estábamos acostumbrados a las pantallas LED en la parte de espectaculares o en zonas donde necesitabas una distancia muy amplia para poder apreciar toda esta parte del video. Pero ahora vamos a hablar de algo que es el fine pitch, ¿cierto? Soraya, platícanos qué es esto. Sí, así es. Pues justo cuando empezamos a ver todo este del tema a tratar, ¿no? En este en vivo, te platicaba que la gente normalmente ubica las pantallas LED por las pantallas que ven en las calles, o sea, los espectaculares para publicidad, las pantallas que hay en estadios deportivos. Pues creo que son las que más ubican las personas, pero realmente. O sea, hay una gran amplitud de productos y de resoluciones, sobre todo, que pueden aplicar a cualquier tipo de aplicación en sí, desde salas de control, como te comentaba, Sí. hasta tiendas de retail, tiendas de ropa, cines en casa, y justo la parte de fine pitch, que pues es lo que vamos a platicarles hoy, son resoluciones ya bastante pequeñas, o sea, son píxeles muy, muy pegados que ya pueden en una pantalla de un 3x2 metros, por ejemplo, dar hasta un 8K ya es Okay. posible. Es una tendencia que está en crecimiento y de hecho, va a ir revisando un poco de datos como duros, el 30% más o menos de lo que se estima vender el siguiente año en el mercado de pantallas de LED Pantallas, va a sí. ser ya de fine pitch. Entonces, yo creo que está en total crecimiento. Está padrísimo porque ya están pequeños la parte del pitch que se ve casi como un LCD, como una pantalla, ¿no? Y ya no necesitas esta distancia para poder apreciar todos los detalles. Sí, de hecho, pues ya estas resoluciones no se llega a ver el LED como normalmente se ven en pantallas normales de uso cotidiano. Ya no se notan, ya parecen una televisión gigante y lo padre igual de la parte del LED es que tú los puedes hacer totalmente al tamaño que desees. Son modulares y pues se hace al tamaño del espacio que tienes en tu casa para poder tener ahí una televisión gigante. Oye, y bueno, después nos platicas, pero ¿qué es lo que tienes en la parte de atrás? En la parte de atrás, veo movimiento, pero veo que es como una persiana, veo que se pasa luz, ¿qué es eso? Platícame. Sí, esta por ejemplo es una pantalla, bueno, ese es nuestro showroom, es una pantalla transparente, está, Okay. la verdad está muy padre, está en tendencia igual también, realmente a una pantalla normal es un poquito más costosa, pero lo padre de esta es que justo se está usando como en edificios transparentes, que lo que cuando hace un edificio, tienen todo de cristal, lo que quieren es que entre la luz Okay. del sol que se pueda entrar, esta permite entre un 80-90% de transparencia. Si la tuviéramos instalada como realmente se utiliza, pues la pantalla estaría dando hacia la Hacia la parte de parte de afuera. afuera, ajá. Así es para que la gente lo vea y ya la luz del sol entre perfectamente. En este caso la tenemos así, se nota, se ve de hecho la transparencia, pues por la parte de que aquí es todo la sala de showroom que tenemos aquí en Ciudad de México para que la gente lo aprecie. Ahorita tiene un contenido normal. Pero siempre les comentamos de que si les pones un contenido transparente tal cual, o sea, que tengan, no sé, frutas o el gráfico a color, pero el fondo sea creo que es PNG, que Okay. quedan los cuadritos como blancos y grises, Transparente, sí. transparente, se ve así totalmente transparente, entonces puedes ver hacia afuera sin ningún problema. La verdad está muy padre, es igual una nueva tendencia. Perfecto. Y bueno, hemos estado hablando ahorita de lo que es el pitch, el píxel, pero platícanos más de esta parte. Veo que nos tenías algo por ahí preparado. Entonces, tú me dices. Sí, ya, sí sale ya la pantalla, Sí, ¿verdad? adelante. Ok.
Pues justo lo que platicamos, el píxel son los foquitos tal cual, el LED que tiene una pantalla. Y cuando hablamos de resolución o de píxel, o sí, resolución de una pantalla, la distancia que hay desde un LED hasta el otro LED es lo que determina la resolución total de la pantalla. Es muy importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, las que ubicamos de estadios y publicitarias son píxeles que en número tal cual se conoce como P10, pitch 16, P16, P10, es porque tiene 10 milímetros o 16 milímetros de distancia entre LED y LED, y pues la distancia de visión tiene que ser obviamente mayor. En este caso, hablando ya de fine pitch, son resoluciones iguales o debajo a 2.5 milímetros. Esto quiere decir de que a partir de 2 metros, 2 metros y medio de distancia máximo, ya no puedes notar el píxel, o sea, ya no se ve para nada el píxel. Y pues la tendencia, de hecho, está creciendo, se desea llegar. Ya existe en el mercado un pitch 0.6 milímetros, pero Wow. se espera llegar hasta un 0.4, 0.2, que ya es lo que tienen unas pantallas de televisión de LED en tu casa. Entonces, va para allá el camino de LED, está muy interesante. Hemos notado, nosotros que nos dedicamos a esto al 100%, que ha crecido la demanda de resoluciones debajo de 2.5. Anteriormente, pues no se comercializaban, eran muy costosas, era muy difícil de mover. Se movía más justo la parte de pantallas publicitarias o de resoluciones, no sé, 3.9 milímetros o 5 milímetros, que son como las más comerciales que hay en el mercado para interior. Pero este año, desde el año pasado, pero este año que ya está un poco, bueno, ahorita no tanto, pero ha mejorado un poco la situación, ya se ha empezado a crecer la demanda de estos píxeles, ya se ha vendido, la verdad, bastante. Todos los corporativos ya quieren tener una pantalla de LED y buscan justo este tipo de resoluciones. En corporativos, por ejemplo, ¿para qué aplicaciones te las suelen pedir, Soraya? ¿Qué aplicaciones le podemos dar en corporativos? En corporativos, ahorita, por todo el tema de pandemia, lo que más ha crecido, lo que más le han invertido es a las salas de juntas y a las salas de capacitaciones. Parte como publicitaria, igual en los lobbies, en las recepciones, pues para estar, no sé, con comunicación interna o un poco de publicidad del espacio, del lugar, también lo están utilizando. Pero en salas de juntas y de capacitación, realmente está impresionante el crecimiento. Porque pues ahorita ya no es nada presencial, ya todo es pues por Zoom, Claro. online, entonces ya utilizan pantallas como lienzos para tener ahí, estar viendo tal vez las pantallas de todos los colaboradores de la Colaboradores oficina y en remotos. la otra mitad tal vez estar poniendo la presentación para las pocas personas que puedan estar en la sala de juntas presencialmente. Perfecto. Veo que nos presenta esta lámina que está padrísima. ¿Cómo debemos de escoger nuestra pantalla? ¿Cuál sería lo ideal? Sí, siempre es una pregunta muy, muy importante qué hacer a nuestros clientes y qué preguntarnos nosotros igual como consumidores, qué necesito saber, porque no hay, a veces no hay tanta información o justo el ubicar un tipo de pantallas cuando realmente existen, o sea, resoluciones muy, muy pequeñas ya en el mercado. Es importante saber, una, la distancia a la que lo van a estar viendo la persona más cercana. En este caso, pues en la hoja se ve bastante claro. No sé si es a 4 metros, pues siempre recomendamos que sea un 4 milímetros, y así Okay. sucesivamente va creciendo el número o la resolución en sí de la pantalla. El contenido a reproducir, porque por Okay. ejemplo, en tema de interior que ya tienes de cerca la pantalla, si solo vas a estar utilizando video, tal vez no vale la pena poner una resolución tan alta. Pero si vas a estar, por ejemplo, en un centro de control viendo cámaras, que necesitas ver detalles literal en 4K de las cámaras de monitoreo, ya necesitas tener una mucho mejor resolución para que puedas ver esos detalles y no se vea el píxel. Y pues Okay. igual el tamaño total de la pantalla, porque si es una pantalla pequeña, pues tal vez mejoramos la resolución para que la resolución total o completa de la pantalla sea mejor. Pero si es una pantalla grande, tal vez pues ya le quitas un poquito de resolución, o sea, de píxel,
Sí. porque ya vas a tener tal vez un 2K, un 4K en una pantalla de 4x3 metros en interior. Claro. Entonces, son los tres aspectos más importantes para determinar qué resolución voy a escoger en mi proyecto. Y Perfecto. también la parte de la tasa de refrescamiento. La tasa de refrescamiento es las veces, la rapidez con la que se refresca o se actualiza una imagen, un video. Okay. Muchas veces, por ejemplo, en las publicitarias, si pasas con un celular y grabas, se ven justo las líneas. A la hora que hay movimiento, ¿no? Sí, porque la tasa de refrescamiento en las pantallas, sobre todo las de exterior, es menor a una de interior, porque realmente en el exterior no importa tanto esto, sino importa más el brillo, que se vea nítida, que se vea completamente brillosa con la luz del sol. Pero, por ejemplo, la tasa de refrescamiento en temas ya de broadcast, de estudios de grabación, Sí. ahí es bastante importante para que la cámara no detecte estas líneas en las que se está actualizando la imagen. Entonces es como uno, o sea, un segundo punto muy importante a considerar después del píxel, la tasa de refrescamiento y pues la parte de brillo que igual aquí menciono. En las pantallas de LED normalmente son entre 800 a 1500 nits de brillo. Okay. Con la claridad, con el sol se ven perfectamente, pero por ejemplo una de exterior, pues ya a Sí. veces hay pantallas que les da totalmente el sol de frente, entonces ahí sí recomendamos que sea, no sé, a partir de 7500 nits de brillo para que no se vea opaca en algún momento. Y pues todas las de exterior siempre tienen una medida de 4500 a 10.000 nits. Nits es con lo que se mide el brillo de una La pantalla. intensidad. Porque efectivamente, porque por ejemplo, para situaciones donde tenemos el sol de frente o que está bañando de una parte lateral, es importante esto del brillo, ¿no? Y entonces en la parte de LED podemos generar pantallas con el brillo suficiente para que el sol no cause tanto estrago y se pueda apreciar bien lo que estamos proyectando. Sí, así es. De hecho, en las de interior, por ejemplo, me ha tocado muchísimas, muchísimas veces que pregunten, oye, pero si prendo la luz, porque a veces aquí en el showroom apagamos la luz para crear un efecto, se ve más padre, la Claro. verdad. Pero realmente, pues ahorita están la luz completamente encendidas y no hay ningún tema con que una pantalla LED, no, o sea, no se va a ver opaca ni siquiera, o sea, no tienes que apagar la luz ni tener un fondo oscuro para que se vea. Estas pantallas, como la luz sale de sí misma, o sea, son foquitos tal cual, pues no tienen ningún tema tampoco por el tema de entrada de luz, de brillo, de tener las lámparas encendidas. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más nos tienes por aquí, Soraya? Usos. Y pues regresando al tema del fine pitch o de las resoluciones Sí. pequeñas. Justo el uso, la tendencia que hemos notado en crecimiento este año es las salas de control. Aquí tenemos una imagen de una sala de control que justo buscan resoluciones que ya se vean los píxeles, perdón, las imágenes perfectas, súper nítidas, que puedan ver detalles ya de Okay. cámaras. Y como te platicaba ahorita, es una tendencia en la parte de las salas de control, que van desde un C3, un C5 a tema gobierno, pero igual en empresas privadas pues tienen salas de control propias. Ahorita, por ejemplo, lo que he oído mucho es que están monitoreando la temperatura de las personas, de las entradas de Claro. las personas. Entonces ya hay una sala de control en una tienda departamental viendo quién entra y quién sale y la temperatura de las personas. Entonces, Y la gran ventaja igual es el están. tamaño, ¿no? O sea, el tamaño de una pantalla de LED contra el tamaño de un LCD, pues esa es una gran diferencia. Aunque podamos hacer un video wall, pues te da más facilidad una pantalla de LED para estructurarla y armarla al tamaño que necesitas, ¿no? Sí, eso es lo interesante, ¿no? Que son pantallas modulares, tú las puedes hacer totalmente a la medida que requieras, o sea, del espacio que tengas disponible, hay que descubrir toda la pared de una pantalla, es posible, eso está, la verdad, es muy, muy padre, porque igual hay una tendencia, creo que no la puse aquí en la presentación, pero hay una tendencia bastante fuerte en usar pantallas como
tipo arquitectónicas, o sea que en lugar de que tengas publicidad o comunicación interna o la quieras para tu sala de juntas o tu cine en casa, pues ya pones una pantalla que cubre una pared completa y pues un día, no sé, haces una cena y quieres que vean tal vez París. algún paisaje. Sí, imagínate, ¿no? Pues estoy en la, de una vista desde la Torre Eiffel y está en tu Exacto. pantalla. Y luego otro día en la mañana, ¿no? Pues es cumpleaños de tu hija. Y quieres que esté ahí los personajes de Claro. alguna caricatura reproduciéndose y lo puedes poner. Y si un día no hay nada y quieres que sea una pared, pues le pones una imagen de una cantera o algún acabado que te guste y listo. O sea, eso es lo padre, que es muy dinámico, aparte que lo puedes hacer al tamaño que desees. Muy bien. Sí, la verdad es que está padrísimo esto de poder estructurar y armar la pantalla modular tal cual, porque son módulos al tamaño que tú quieras. Salas de juntas, perfecto, mira, platícame de estas Sí, lo que aplicaciones. platicábamos hace un ratito, Sí. que pues es la tendencia, yo creo que más ha crecido por todo el tema ahorita de pandemia, de que todo es online, pero pues realmente ya una pantalla, pues puedes utilizarla para todo lo que desees. Y ahorita la parte de empresas de corporativos, pues están invirtiendo en esta parte en poder tener salas o de uso múltiples o de juntas o de capacitaciones, donde puedan proyectar lo que quieren presentar a sus colaboradores y al mismo tiempo también estar viendo quiénes están con las camaritas, ¿no? De quiénes están conectados viendo la presentación o si llega algún cliente importante poner en la pantalla, no sé, la publicidad o imágenes de su marca, pues para convencerlo, ¿no? De que estás interesado en colaborar juntos. La verdad está muy padre y como tocabas el tema de video walls, o sea, la diferencia. Una, de que lo haces aparte a la medida completa. Claro. La otra que yo mencionaría es el brillo, que es mayor a una pantalla de Okay. televisión tradicional. Y la parte de las divisiones. O sea, si ven las imágenes, no hay ninguna división, no hay ningún bisel que divida las pantallas. Al hacerlo a la medida, se configura como una matriz completa, entonces es una pantalla gigante que no Gigante. tiene ningún tipo de división, a menos que tú lo desees. O sea, tú puedes dividir tu pantalla completa, no sé, en tres partes y que en una parte tengas programado tal vez la transmisión en vivo porque en la sucursal del norte están teniendo un evento simultáneamente, entonces una parte la usas para Para transmitir en vivo, monitorear, la parte en claro. medio, no sé, para la presentación y la tercera parte pues para ver a tus colaboradores así. Entonces eso igual está muy padre porque te deja hacer múltiples funciones. Pero no tienes ninguna división visual que divida en sí la imagen. La imagen. A ver, aquí tengo una pregunta, que eso es algo que nosotros integradores nos enfrentamos de repente con cliente final. ¿A partir de qué pitch o de qué píxel yo voy a obtener? Si es una sala de juntas, lo normal o lo general es que yo presente gráficas, presente Excel, presente documentos de Word donde tengo letra pequeña, donde tengo muchas celdas, donde tengo líneas pequeñas y que es información muy valiosa para todo lo que es corporativo. Esto. Las pantallas de LED ya no es un problema, ya no es un impedimento, se ve claro a partir de qué pitch debemos de pensar para este tipo de aplicación. Normalmente a partir de 2.9 y ahorita lo que recomiendo por experiencia y personal que sea mínimo un 2.5 milímetros, 2.5 que ya puedes milímetros. ver total, como se ve en la imagen arriba, totalmente detalles de gráficos, de presentaciones en Excel, de PDFs con letras muy pequeñas, ya se ve bastante bien a partir de 2.5. Y reitero el tema igual de la distancia, o sea, si es una sala pequeña, va a ser una pantalla pequeña, pues obviamente vamos a mejorar la resolución La del resolución. píxel para que se vea muy bien, pero por ejemplo, es una sala mediana o grande, pues con 2.5 a veces es suficiente. Entonces, la Perfecto. parte igual de la distancia, que va a estar la mesa central de la sala de juntas de la pantalla, igual es un aspecto muy importante a considerar para tomar en cuenta en decidir, pero a partir de 2.5 hacia abajo ya se ve bastante perfecto. Por ejemplo, en los centros de control, ahorita está Sí. la tendencia mucho 1.9, que es como
Bueno, de 2.5 hay varios píxeles, Sí. pero comercialmente es como lo segundo que más se busca como plan B después del 2.5. Y es igual, la verdad se ve increíble. Nosotros aquí en la oficina, por ejemplo, tenemos una 1.2 milímetros de 3 por 2, no, por Okay. 1.7 más o menos, que da el formato 16:9, que es el que tienen las computadoras, la entrada del Sky, la entrada del Apple Okay. TV. Y ya alcanza un 2K la pantalla y está chiquita. Perfecto. Entonces se ven los detalles súper bien. Y la otra aplicación que veo en esta gráfica, pues es la parte de broadcast. Ya me la cambiaste, pero vámonos con la parte de broadcast. Te iba a Ah, platicar de la aquí anterior, está. la parte de recepción, ¿no? O sea, al final la imagen de la empresa, pues, luciría espectacular con una pantalla en lo que es recepción, en lo que es información hacia los empleados, información ahora sí que interna para toda la gente de la empresa, como avisos y ese tipo de información, ¿no? Sí, la parte de comunicación interna, justo, normalmente se utiliza mucho tema de estar pegando ahí POPs, imágenes impresas, lonitas, que a lo mejor y a largo plazo pues resulta ser o un poquito más Más costoso costoso. o menos amigable con el medio ambiente. Entonces, con pantallas LED, pues te ahorras una estar yendo a cambiar el material visual que quieres comunicar a quien llegue, a quien te visite. Te ahorras eso que es tiempo y es dinero. Y con la parte de pantallas LED, pues está ahorita también hay controladores especializados para señalización digital, que la verdad trabajan muy, muy, muy son muy efectivos. Puedes conectarlos a internet. Y Okay. realmente ya desde tu oficina o si tienen un corporativo, por ejemplo, tienen oficinas en diferentes partes del país o del mundo, pues desde la oficina central comunicas a todas tus oficinas vía remota solo por internet la información que desees y puedes cambiarlo las veces que desees, puedes tener todo el contenido, videos e imágenes posibles. Entonces es muy dinámico y la verdad es que igual puedes ahorrar un poco de, a veces, tantos anuncios o material impreso en las paredes, en todos lados, sí es, o sea, sí te causa un poco de, o sea, visualmente dices, ¿por qué se ve saturado, no? Entonces ya pones solo una Claro. pantalla que tiene todo lo que 10 anuncios diferentes y también te ahorras esa parte. En los lobbies igual, no tengo por aquí el videito, pero lobbies de hoteles, de oficinas, de centros comerciales. Justo ya ponen pantallas para crear igual experiencias y eso está muy igual de, está creciendo en tendencia. Generar experiencias que haya un poco más de interactividad de la gente que Claro. llega con la ubicación. Pues ahorita es lo que se busca, Que se ¿no? Porque utiliza. la gente igual no está saliendo, entonces, pues si vas, que veas igual algo diferente o algo nuevo. Así es. Perfecto. Y ahora nos vamos a la parte de broadcast, que esa también es una parte importante para nosotros. Me imagino que es desde los sets hasta monitoreo. Platícame de la parte de broadcast en cuanto a aplicaciones. Sí, pues los sets, justo ahorita los sets de grabación igual son una tendencia, pues se está haciendo pues en transmisiones en vivo, por internet, aparte de los noticieros, pues de cadena nacional de televisión, normalmente igual antes tenían la parte de video walls con televisiones, ahorita están sustituyendo con pantallas de LED. Por el tema pues que hablábamos de el refrescamiento es bastante bueno, es bastante amplio, entonces no se ven las líneas, se ve perfecto, no se ve opaca la persona en la parte frontal, no, el brillo es suficiente en la parte trasera para que se vea toda la información que deseen transmitir, que se vea muy bien. Y pues igual está digo, en un ratito les voy a poner un video muy interesante, la tendencia igual de ya grabaciones, donde ya no van los actores, ya no se mueven de ubicación, ya están haciendo grabaciones con pantallas o con escenarios 360 de pantallas de LED. Pero la parte ahorita de estudios y sets de grabaciones, igual es una tendencia en la parte de pantalla. Perfecto. Y en la parte de monitoreo, en la parte de los masters, ¿también se puede utilizar este tipo de tecnología?
Sí, es Perfecto. que realmente, pues, una pantalla es un lienzo en blanco, entonces tú puedes utilizarlo para diversas Para. aplicaciones. Sí, y realmente igual la conectividad, hablaba hace un momento de los controladores que son para señalización digital, pero el controlador como principal es un procesador de video que te permite justo tener entradas de HDMI, de DisplayPort, de VGA, de DVI, de cámaras. Entonces puedes tener cualquier tipo de entrada en tu procesador de video y el procesador de video es el que le pasa la imagen a la pantalla. Entonces tú puedes alternar diferentes entradas de video y justo por ese procesador hacer el switcheo de lo que quieres que se esté viendo en la pantalla. Entonces si tienes algún sistema, por ejemplo, muy específico desarrollado en una computadora y quieres que sea lo que se esté viendo en la pantalla, pues realmente es como una proyección tal cual en tiempo real que te permite estar viendo en un tamaño muchísimo más grande la información que tienes tal vez en un sistema en específico. Perfecto, ¿no? Pues están padrísimas todas las aplicaciones. ¿Qué más nos tienes, Soraya? Museos. La verdad es que si nos ponemos a Perfecto. hablar de todas las aplicaciones, no vamos a terminar en No, se ese ratito, acaba. ¿no? Museos, a ver, Pero platícanos. igual, pues la parte ahorita de, no sé si has oído de que hay muchos eventos ahorita de experiencia más inmersiva. Inmersiva, sí, claro que sí, esa es una Sí. tendencia, esta parte de las experiencias inmersivas. Por ahí vi, por ejemplo, varios museos, como nos platicas, están haciendo esto con diferentes artistas. Entonces, no solo es ver las pinturas como tal, sino que ves las pinturas en pantallas, en gran formato, con movimiento, y eso se vuelve una experiencia muy padre. Sí, y es que ahorita, o sea, antes los artistas, pues, digo, todavía existen, pintaban, o sea, era más como contacto directo, pero ahorita hay artistas ya digitales, y eso Así es. está muy interesante porque crean cosas espectaculares que ya plasman en un proyector, en una pantalla de LED, Claro. en un video wall, o sea, ya es todo digital, y ya tienen igual. O sea, giras a nivel internacional donde se presentan su arte y pues es totalmente digital. Más la parte de experiencias, ¿no? De que tú vayas como cliente a un museo a ver la parte del arte digital que hay en tendencia o hasta obras antiguas, ahorita ya se están haciendo de manera digital recreaciones, pero que son más inmersivas, que ya tienen un tema más de experiencia, de combinar el audiovisual, la iluminación, olores, o sea, es toda una experiencia completa que ya se combina con la parte de video, pues lo hace bastante interesante y pues justo la facilidad igual de poder armar en un lugar, establecerte tal vez 3 meses de gira y de ahí te vas a otra ciudad y pues armar y desarmar bastante Total. fácil toda esta parte y ya ponerte en otra ciudad y seguir exponiendo a algún artista. Claro. Ahora, también una ventaja que tiene esta parte de pantallas de LED es que inclusive tenemos, en cuanto a durabilidad, pues pantallas que pueden ir en el piso, ¿no? O sea, pantallas que podemos todavía haber una interacción todavía mayor. Sí, de hecho, como les decía de los estudios de grabación, que ahorita les Ah, voy a cierto, enseñar nos un vas a videito para que platicar, tengan correcto. idea, sí, Sí. son 360 grados, o sea, son pantallas desde el techo hasta la parte Exacto. trasera, los laterales y piso. Y lo del piso igual está bastante interesante. Normalmente el mercado que antes utilizaban era como de entretenimiento, o sea, de bodas, de eventos, pero por ejemplo, agencias de autos igual ya están ahorita poniendo pantallas de piso, porque se hacen muy resistentes. Un metro cuadrado puede soportar hasta 200 kilos de peso Okay. encima y seguir reproduciendo videos. Entonces puedes hacer igual, hay un tema de, para comercial sobre todo, de interacción, de que se vea en el piso, no sé, tal vez pones una camioneta todoterreno y le pones de video en el piso, en la pantalla, no sé, algún territorio justo como de montañas, de tierra mojada, de agua, de todo. Y ya puedes ver así como, ah, la aplicación o cómo mi camioneta todoterreno se vería en la montaña. Eso está muy, muy padre también. Perfecto, sí, o sea, muchísimas aplicaciones que tenemos. Ok.
Que esta es una Sí, aplicación más las. común, ¿no? Sí, esa es, yo creo que es de las más comunes, la parte de, de auditorios Auditorios. y salas de conferencias en universidades. Ahorita lo que ha estado creciendo, que creo que ya tuvieron un live por ahí, es la parte de clases, salones híbridos. Entonces, pues igual la parte de pantallas viene un poco ahí a generar un cambio, un impacto para todo el tema de salones de clases, aparte de las salas de usos múltiples. Los alumnos de clases igual ya están en tendencia ahorita de poner pantallas porque pues no todos van a estar, De es una manera situación difícil presencial. ahora la que estamos viviendo, sí, pues Claro. no todos están accediendo tal vez a ir a un lugar físico porque pues o te expones o expones a algún A tu amor, familiar. sí. Entonces yo creo que casi todas las escuelas, de hecho de cualquier nivel, están haciendo ya planes híbridos, ya sea que asistan o que vayan algunos días sí o algunos días no, y pues de que igual los que sí van puedan tener interacción con los que no van. Sí, claro. Y para los auditorios también, muchas universidades, muchas escuelas tienen ahora sí que estos salones de usos múltiples, que viene siendo la cancha y luego se convierte en auditorio y luego puede ser para eventos masivos. Y este tipo de pantallas nos ayudan para proyectar y lo que hablábamos de la durabilidad, un golpe de un balón, un golpe de cualquier tipo, lo resisten bastante bien, entonces son una muy buena opción para este tipo de aplicaciones en salones grandes de uso múltiple, ¿no? Sí, la verdad es que sí, y pues ahorita que ya no van a poder haber como tantas aglomeraciones, que la gente tiene que estar un poco más dividida o más lejos, pues en una pantalla perfecto puedes proyectar para que alcance a todos los que asisten, aunque estén bastante distanciados. Perfecto, muy bien. ¿Qué otra aplicación tenemos ahora ya? Híjole, esto está bueno. Cines en casa. ¿Cómo? A Digo, ver. ¿quién no quisiera tener una Sí, pantalla claro. gigante en tu casa con tu sofá súper cómodo y viendo en 4K, ¿no? Tu película favorita es una aplicación muy interesante. También ahorita, pues, digo, normalmente en las tiendas puedes encontrar pantallas, o sea, televisiones ya bastante grandes. Pero pues a veces no para todos es suficiente que es una pantalla todavía más grande Más que con grande. pantalla LED, ya puedes hacer la pantalla, o sea, puedes hacer tu propio cine en tu casa para todos tus hijos, toda tu familia completa, estar muy cómodos en un sofá viendo una pantalla en resoluciones 4K, está increíble. Y pues la parte de como he comentado, de que la haces a la medida de tu cuarto, de tu sala, es igual una buena aplicación. Lo que no he mencionado y me gustaría mencionar, porque es muy importante, es que el contenido que se quiera reproducir en cualquier tipo de aplicación, hasta en ese transparente, yo mencionaba que yo idealmente tiene que tener un fondo transparente para que pueda lucir la pantalla, es la parte del contenido. O sea, en las pantallas de LED y ahorita sobre todo que ya hay resoluciones que pueden lograr en una pantalla pequeña, 4K, 8K, 16K. Es que a veces en el mercado no encontramos como tanto contenido todavía con esa resolución. Entonces Correcto. muchas veces el contenido, por ejemplo, de videos de YouTube, a veces alcanza hasta un 2K nada más o HD, Full HD. Y si tu pantalla ya tienes un 4K, a veces es difícil que, o sea, si le pones un video tal vez común de un celular de 720, se vea un poco pixelado en la pantalla. Entonces lo ideal siempre es que busques un contenido que vaya acorde a la resolución de tu pantalla, porque es 50% contenido y 50% la parte de La la calidad pantalla de para que la. se vea, sí, para que se vea perfecto. Muy bien. Sí, es importante toda la parte de procesamiento. No, a la hora que armas el proyecto es el equipo, la pantalla como tal, pero necesitamos siempre el procesamiento para tener la calidad de imagen que se requiere, ¿no? Y que haya ese escalamiento para que se vea lo mejor posible. Sí, así es. Y Perfecto. aquí les voy a enseñar un videíto, de hecho, de nuestra pantalla aquí en el showroom. A ver. La verdad está increíble cómo se ve el video. Parece que estás ahí, ¿no? Haciendo la toma en alguna montaña de Tailandia o quién sabe dónde.
Y a la hora que Es te una alejas, pantalla es de una LED, los píxeles ya pantalla. no se ¡Wow! ven. ¡Wow! Sí. La verdad es que ya el píxel y están muy cerca y se ve bastante claro, ¿eh? Se ve padrísimo. ¡Wow! Sí, la verdad es que ahí, o sea, si ves, esto de hecho se grabó con un celular. No Okay. se ven ni las líneas del refrescamiento ni se ven los píxeles. O sea, esta pantalla es 1.2 milímetros. No, pues Entonces, está se ve como padrísimo, una televisión gigante, sí. sí, y eso era lo que me refería. O sea, ya la verdad es que el Pixel, ya es muy cercano a una pantalla de LED, ¿no? A un LCD. Entonces, eso la verdad está muy, muy, muy padre. Sí, de hecho, las televisiones tienen en resolución más o menos un 0.6 milímetros y ya en el mercado se está produciendo esa resolución. Perfecto. Entonces ya estamos alcanzando a las televisiones. Yo creo que en algún punto, no muy lejano, las televisiones de casa ya van a ser con pantallas de LED De LED, modulares. claro. Y aquí Sí, tenemos aparte cada vez se fabrican más delgaditas igual. sí, más fácil de transportar y de instalar, ¿verdad? Sí, la instalación la verdad es bastante sencilla. Digo, hay productos igual ya que son plug and play, pero realmente es bastante sencilla la instalación. Y justo como se pueden fabricar con que los módulos sean magnéticos, pues puedes empotrarla totalmente a la pared sin tener que dejar un espacio en la parte trasera para temas ya de mantenimiento y demás, y de instalación, de hecho. Entonces ya puedes instalar todo por la parte frontal. Y todo el mantenimiento es por la parte frontal porque Frontal. todo con imanes, todo Magnético. es magnético. Entonces, el mantenimiento ya es súper sencillo, bastante rápido, pues muy fácil. Y aquí tenemos la aplicación pues más común de las pantallas de LED, ¿no? La parte de retail. En Sí, tiendas, en pues la vemos internet. ya en todos lados. Sí. Por ahí platicábamos el otro día de ese video de la tienda de Zara, que me platicabas, era Zara, donde tiene ahí un Sí. efecto impresionante en 3D con un sistema de seguimiento que ya luego les compartimos por aquí el video a nuestras redes, que está padrísimo esa parte. Sí, la verdad, digo, hay tema de pantallas en retail como normales, de señalización digital, que quieren estar exponiendo los productos que tal vez menos se mueven, las ofertas, hacerlo muy rápido vía remota desde corporativo. A veces en costos, de hecho, más bien casi siempre en costos, es mejor tener una pantalla de LED que tener tal vez temas de lonas, de estar cambiando el contenido con POPs, con maniquís. Entonces, realmente la pantalla LED te ahorra costos y pues te aumenta la rentabilidad en cualquier tipo de negocio. O sea, Claro. desde ahora estás viendo retail, la aplicación retail, pero pues estéticas, casinos, o sea, cualquier negocio con una pantalla LED puede aumentar su rentabilidad y pues puede disminuir igual costos en temas de marketing, de producción de POP y de material impreso. Y la efectividad, ¿no? De las imágenes también en retail. No es lo mismo una imagen estática al movimiento, ¿no? Y más ahora que estamos tan acostumbrados a que todo debe ser en video. Sí, volteas o sea, ves video y volteas a ver. Sí, Claro. ahorita ya lo estático casi no. A veces es difícil, por ejemplo, no en todas las ciudades, pero aquí en Ciudad de México y creo que está algunos estados alrededor de la publicidad de exterior, pues está prohibida video, tiene que ser estática. O sea, a veces Okay. yo digo que vivo en este mundo de las pantallas, a veces digo, o sea, sí es por seguridad, pero a veces. Pues con una pantalla esperas que haya un poco más de movimiento y de que se aproveche pues, para lo que es, Claro. porque digo, al final si volteas a ver en todo el mundo, todas las principales ciudades tienen pantallas ya LED así en zonas o exclusivas o las zonas más turísticas y todo es video, o sea, la verdad sí está muy padre y pues sí. El video es bastante importante, ya que, o sea, más importante que estar viendo algo como estático. A veces te aburres de ver lo mismo y quieres algo que esté renovándose de manera más rápida. Y a ver, otras tendencias, que era lo que platicábamos hace ratito. Platícame de estas Sí, nuevas tendencias. regresando,
Regresando a lo que comentabas recién de Sara, pues ahorita ya podemos hacer, las pantallas LED permiten la reproducción de contenido 3D. Hay controladores especiales que reproducen contenido de 3D. Y lo que platicábamos de Sara justo es de que es un sistema especial que interactúa la pantalla de LED, una muy buena pantalla de LED, un contenido muy bien hecho con un software de seguimiento para que veas el ángulo, ¿no? Desde que la persona está viendo la pantalla y se mueva el contenido contigo que estás viendo la pantalla como tal. O sea, el efecto 3D, igual hubo tendencia de un video de un toro. Sí, Ese sí, creo que sí. estuvo como en todas las redes sociales. Igual son pantallas de LED que se diseñan de cierta forma que permita poner un contenido en 3D. Obviamente, igual, como he repetido, el otro 50% es la parte de la creación del contenido que sea así. Y pues se genera en conjunto el efecto 3D. La verdad es igual una tendencia que yo creo que en México la vamos a ver muy pronto. Y la otra, que igual ya hay en todo el mundo estudios de grabación, es la de realidad aumentada. Creo que un caso ahí como muy sonado fue de Mandalorian, la Mandalorian, película. Fue así es. grabada en un set de grabación con pantallas de LED totalmente, o sea, 360 grados. Pero hay otros videos, por ejemplo, el último que sacó Justin Bieber fue grabado en un estudio de grabación XR, le llaman. Ajá. Y también los videos, todos los comerciales del último Super Bowl, igual todos fueron grabados en un estudio de grabación. Y tú los ves y crees que están ahí la Que están toma en, adentro, que están, no sé, sí. en algún país. Y no todo se generó de manera, pues por pantallas de LED con estudios 360. Entonces, Por aquí tengo un en sí videito. cambias por ahí el fondo verde por pantallas. Entonces, ahora sí que el talento está viendo completamente la información, ¿cierto? O sea, Sí, ve el de hecho ya hay más espacio como tal. interactividad del actor. Sí, porque aparte es Exacto. en tamaño real. Es en tamaño real y hay una mejor interacción. Sí, platicamos de hecho con la parte de Sigma, hablábamos de esto del Mandalorian, cómo ya cambió esta tendencia de la grabación. Y lo haces, ahora sí que los artistas visuales, que era lo que platicabas también para la parte de los museos, Sí. generan todo el espacio y lo proyectan. Y entonces el talento ya está de manera inmersiva en el espacio como tal. Entonces se vuelve una grabación un poquito diferente y te da más posibilidades. Sí, yo creo que hasta los actores se pueden desempeñar, desarrollar y desempeñar mejor al estar viendo, o sea, todo el escenario en el que están actuando. Que antes era como te lo imaginabas, porque pues solo Sí. veías verde y digitalmente lo estaban realizando. Pero ahorita, pues no, o sea, ya estás conviviendo de cierta forma con la escena. Con la escena. Y mira, ahorita apreciamos mejor la pantalla que tienes en la parte de atrás. Ya bajó por ahí la luz porque va pasando el día y se ve Sí, padrísima. Yo quiero una para aquí. Vamos a pedirla a ver si no la ponen acá. estaría bien padre. Muy bien, nos ibas a pasar un video hablando de esta parte de la experiencia inmersiva y de los estudios 360, ¿cierto? A Sí, ver. tenía uno por aquí. Nada más para que se den un poquito de idea, está interesante. Y realmente ya hay muchos estudios de grabación. O sea, en México no tengo bien la información, creo que ya hay uno. Y si Okay. no, ya seguramente en estos días va a haber alguno. Okay. Pero en Estados Unidos, en Europa, ya Canadá ya está lleno de estos estudios y los googleas tantito, encuentras ya muchísimos. Mira, ahí se ve justo cómo cambian el El escenario. escenario. Y tenemos pantalla, o sea, el ciclorama que conocemos ahora es con pantallas de LED, ¿no? O sea, tienes esa curvatura cubriendo la escuadra completa y el piso también se convierte o sea, es una pantalla de LED, entonces puedes proyectar directamente ahí. Sí, y justo aparte de hacer el tamaño que desees de pantalla, como mencionabas, pues ya se puede hacer curva, cóncava, convexa, hacer esquinas de 40, de 90 grados, perdón. O sea, ya realmente hay una infinidad, pues instalar pantallas amorfas tal vez para generar otro tipo de escenarios. La verdad es que sí dan muchísimas posibilidades
de instalación. No, pues está padrísima esta tendencia. Y todo de la mano de la parte de los pitch, ¿no? De ir haciendo más pequeño el píxel o el pitch para que se vea todavía de una mejor calidad. Sí, así es, y para que no se noten los puntos, los poquitos como tal, y ya se pueda ver algo totalmente, se me fue la palabra. Todo parejito, todo Uniforme, 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 exacto. exacto. Muy bien. Híjole, Soraya, padrísima la presentación que nos hiciste hoy de toda esta parte de las pantallas de LED con el pitch súper fino y más justo. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues creo que la verdad, muchísimas gracias por invitarme. Muy felices de trabajar con ustedes, que son, están totalmente nuestros partners certificados. Pues cualquier proyecto, igual que tengan de pantallas, pues hay que toquen la puerta con ustedes y nosotros con Gracias. muchísimo, muchísimo gusto como fabricante les vamos a dar todo el apoyo para que el proyecto de su cliente se haga realidad y salga de la mejor manera. Es importante resaltar que ahora sí que este tipo de pantallas no es un producto que se venda en caja y que tú puedas llegar, montar y todo. Aquí sí necesitamos por ahí el apoyo de un integrador, de un Era la especialista. mano de expertos, así es. Exactamente, para la parte de la desde la instalación hasta el contenido que vamos a proyectar, el cómo proyectar el contenido para que sea algo que cumpla con las expectativas que tú tienes. Sí, hacer rentable la inversión, o sea, que realmente se deje un proyecto tiempo, o sea, perfectamente instalado, perfectamente funcionando. Y se puede utilizar de todas las maneras posibles, o sea, que puedan ver que la inversión valga la pena. Pues sí, Perfecto. tiene que sí o sí ir de mano de expertos. Así es. Y como dice Soraya, View House somos distribuidores autorizados, partners de LEDEC Technology para todo lo que es las pantallas de LED de gran formato y en diferentes pitch. De acuerdo ahora sí que a la necesidad que ustedes tengan. Y totalmente al requerimiento. Muy bien. Soraya, pues muchísimas gracias por esta plática. Se nos fueron rapidísimamente estos Sí. 45 minutos. Al principio decíamos, ¿y cómo llenamos los 45 minutos? Ahí está, se fueron completitos. Sí, de rapidísimo parte, ¿no? Y creo que si me dejas, yo sigo hablando. Seguimos dando ejemplos, ¿no? De aplicaciones, que al final de cuentas Sí, esa es la no, idea. aparte nos encanta. Claro, se Es que ve. nos encanta a todos todo el tema de tecnología. Entonces, pues aparte de expertos, apasionados. Así Entonces, es. podemos hablar aquí una hora más. Muy bien. Pues en resumen, ¿qué es lo que vimos? La parte del pitch, del fine pitch, el pitch más justo, a partir de 2.5 hacia abajo, ya tenemos una calidad muy buena para todo lo que es interior en diferentes aplicaciones, tanto para corporativo como para tiendas, como para museos, para la parte ahora nueva de producción, ¿no? La parte de broadcast también. Y todo eso se puede lograr ya con este tipo de pantallas LED. Ya no solo las de espectaculares que vemos a muchos metros de distancia, sino ya a distancias más cortas con este fine pitch. Sí, así es. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Soraya. De nuevo, esta es tu casa, View House. Esperemos que vernos ya por aquí presencial en un tiempo más, en cuanto se pueda. Y bueno, seguimos por aquí a sus órdenes para lo que necesiten. Muchas gracias a todos. Pues gracias, amigos. Gracias por acompañarnos aquí a este View House Live. Nos vemos el próximo jueves. Por ahí estaremos subiendo el lunes nuestro tema para este jueves. Como ya saben, van a aparecer por aquí nuestros datos, nuestras redes sociales para que nos sigan. Y nos vemos el próximo jueves. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.